¿Cómo están? Mi nombre es Violeta y bienvenidos a este su canal. El día de hoy vamos a hacer este maquillaje. Es un look súper dramático y la verdad es un look que a mí me encantó. He de confesarles que a mí me encantan los looks ahumados, súper oscuros, súper darks, porque siento que se te ven unos ojos súper expresivos y no sé, está precioso según yo. El día de hoy se festeja el Día de la Virgen, así que si escuchan cohetes ahorita en lo que estoy hablando como loca, como periquito, pues ya saben por qué. Y me duele en el corazón decirles que ahorita, en cuanto termine de grabar este video, sí, mis amores, voy a quitar mis pestañas postizas y me voy a desmaquillar porque hay que dormir. Y bueno, mis amores, este look no les voy a decir que es el look más fácil del mundo. No, no lo es. La verdad, batallé muchísimo, además de que hoy siento que nada me salía bien, ni los ojos, ni las pestañas, ni la base, o sea, nada, nada, nada. Hoy es uno de esos días en los que eres un completo desastre y eso me pasó a mí. Y estuve así, así de nada, de ya no terminar de grabar este video, pero dije, no, Violeta, tienes que poder, tienes que poder. Y el día de ayer, pues ensayé este maquillaje y me quedó perfecto. Y pues nada, mis amores, sin más ni más, yo las dejo con el video. Vamos a aplicar este tono negro en el párpado móvil y lo estoy aplicando con una brocha súper densa y pequeñita a toquecitos. No sellé la prebase porque quiero que esta sombra me quede intensa y que no me vaya a quedar parchosa. Después vamos a difuminar con este tono café de la marca Bisú, es el tono pardo. Y vamos a tratar de difuminar los cortes que se crearon al aplicar la sombra negra. Les tengo que comentar que estos tonos cafés nos ayudan a difuminar muy bien el negro por si ustedes quieren hacer un smokey. Ahora vamos a colocar este tono café súper clarito que es muy parecido al tono de mi piel y lo voy a aplicar casi en el huesito de mi ceja para que me ayude a terminar de difuminar este tono oscuro. Y voy a aplicar este tono como beige que se llama Highlight y lo voy a aplicar en el huesito de mi ceja, justo en la esquina de la ceja, con esta brocha más pequeñita para no invadir pues los cabellitos. Ahora vamos a hacer un delineado con este producto de la marca Natural Girl. El tono se los debo porque no lo traía en el envase. Voy a hacer un delineado como si estuviera limpiando mi párpado móvil, pero pues no voy a rellenar con este producto porque después de esto vamos a rellenar con glitter. Voy a limpiar el exceso de sombra que me cayó en la parte inferior y voy a limpiar la esquina del párpado superior. Vamos a aplicar este glitter negro de la marca de Bisú y lo vamos a adherir con este pegamento para pestañas. Vamos a aplicar el pegamento de pestañas con esta brocha sintética a toquecitos y si se equivocaron en el delineado, ahorita lo pueden arreglar. Vamos a colocar el glitter a toquecitos con este aplicador de silicón. Voy a aplicar la base de Bisú en el tono 10 Rompope por todo el rostro a toquecitos y después voy a aplicar estos correctores de la marca Pink Up. El tono más oscuro yo lo utilizo para corregir mis ojeras y el tono claro para resaltar donde se hunden mis ojeras en el entrecejo. También lo utilizo en la barbilla y en la nariz. Ahora lo voy a difuminar a toquecitos y lo voy a sellar con este polvo de la marca Clean Color en el tono banana. Voy a hornear mi corrector y con el polvo que me sobra voy a sellar mi base de maquillaje. Como contorno voy a aplicar esta sombra de la marca Bisú, es el tono pardo. Siento que queda muy bien con mi tono de piel y la aplico en la papada, en la frente, en mis mejillas, también en la nariz para darle un poquito más de contorno. Y también lo pueden aplicar en el labio inferior. Y voy a pasar al rubor. Estoy aplicando este de la marca Bisú en el tono natural. Y el iluminador también es de la marca Bisú. Ya saben, en los puntos altos, pómulos, nariz, en el arco de Cupido. Y como labial estoy utilizando esta de la marca Bogué en el tono capuchino. Vamos a terminar los ojos y voy a aplicar ese Tintaline de la marca Bisú en la línea de pestañas inferiores. Y después lo voy a estar sellando con esa sombra azulita que les enseñé.
Pero yo creo que como que no era el tono perfecto. O sea, como que había una diferencia entre esta sombra y el delineado del párpado móvil. Y entonces tomé la paleta Elsa y apliqué este tono moradito encima del azul que ya había aplicado. Y entonces quedó perfecto ese tono. Y mis amores, así es como queda este maquillaje. Espero que les guste, lo recreen y yo los veo en un próximo video. Bye.